Este es un ejemplo, lo que estamos viendo hoy, de colaboración y de trabajo conjunto dentro de la Junta. Desde este punto de vista, la Consejería de Igualdad de Oportunidades y Familia juega un papel de transversal, de catalizador de todas las políticas que tengan que ver con la igualdad de oportunidades y de género. Y la verdad es que pues, es una iniciativa fantástica, estamos trabajando muy bien con ellos. Se hacen muchísimas actividades en los colegios en esta línea, ¿no? Nos importa muchísimo. Tenemos que ver, la verdad es que nos falta por ver exactamente al finalizar por lo menos la educación obligatoria y la y bachillerato, efectivamente, si son eficaces tanto trabajo, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no? En ese sentido, pues vamos a hacer algún estudio también en colaboración con la Dirección de la Mujer, la Consejería de Igualdad de Oportunidades, para ver si cuáles son los aspectos de mejora, ¿no? También nos importa mucho, dentro de poco vamos a presentar un informe sobre la FP en Castilla y León, y ahí la brecha de género es impresionante. Hay muchas familias profesionales donde siguen yendo solo estudiantes y otras mujeres, ¿no? Estudiantes mujeres, estudiantes varones. O sea que, a pesar de lo que pueda parecer, los prejuicios pues gozan de una mala salud de hierro, ¿no? Siguen siendo muy robustos. Es algo que tenemos que seguir insistiendo en la transformación cultural de la mente, ¿no? A veces trabajamos solo con la periferia del problema, pero hay que ir a la fábrica, que está en cómo miramos la realidad. Hay que educar la mirada, ¿no? El sentido de vida en común, ¿no? Eso es, bueno, a eso nos dedicamos.